Bienvenidos al canal, hoy les traigo este maquillaje que quise recrear de Makeup by Aline. Bueno, este maquillaje me lo habían pedido muchísimo, así que me animé a hacerlo. Vamos a estar ocupando esta paleta de Huda o cualquier paleta que tenga el color azul. También vamos a estar utilizando la paleta 35B, que es la de Morphe. También vamos a tomar las sombras azules. A veces es un poquito complicado manejar los colores fuertes. Ustedes saben que son bien difíciles a veces de difuminar, así que hay que tener mucha paciencia. Lo que sí hice fue primero mis ojos y luego después el rostro, porque de esa manera pues puedo tomarme un poquito más de tiempo para hacer el rostro. Bueno, vamos a estar aplicando la sombra azul, que fue como que más oscurita de la paleta de Morphe, y la vamos a estar aplicando más abajo. También sombra negra, ¿okay? Las dos sombras juntas. También vamos a utilizar un poco de sombra blanca, lo vamos a ocupar en el hueso de la ceja y luego lo vamos a bajar un poquito para poder difuminar con la sombra de transición. Si es que por A o B como que se te borra un poquito, puedes volver a retocar. Luego con un poquito de corrector blanco o un corrector que sea en tono piel, vamos a marcar lo que es el cut crease, pero vamos a hacerlo de adentro hacia afuera sin completarlo, o sea, solamente la mitad. De la paleta de Morphe vamos a ocupar la sombra blanca. La vamos a estar ocupando con una sombrita más suelta y también vamos a utilizar la sombra azul. Pero como pueden ver, la estamos combinando con la sombra blanca para formar un azul más claro y nuevamente vuelvo con la sombra más oscura y un poquito de negro y lo aplicamos en esquinita. Ahora, para difuminar esos colores, vamos a utilizar el color azul que es más clarito. Luego vamos a ocupar un delineador blanco. Para estos detalles sí sufrí muchísimo, por eso que es difícil recrear a veces un maquillaje porque, bueno, no sabemos cómo lo ha hecho, la verdad, Makeup Alina, la verdad no sé cómo habrá hecho esos diseños, pero hay que tener un super pulso para poder hacer estos diseños, la verdad, en el párpado. Y la verdad sí me costó muchísimo trabajo, no me salieron nada perfectos, pero igual no quise tirar la toalla porque la verdad sinceramente les voy a confesar que cuando hice un ojo ya lo quería borrar porque como que no me convencía, pero dije no, no puedo tirarme para atrás, así que seguí haciendo el tutorial y como que fui poniéndome más positiva, así que bueno chicas. Lo importante es que no te rindas, por más que tal vez te salga algún error, no importa, porque nadie es perfecto para realizar un maquillaje así. Y bueno, también vamos a ocupar un delineador negro, voy a ocupar también este de la Splash, ya saben que tienen código de descuento con KDOL1. Vamos a estar ocupando el azul y luego volvemos con el blanco y lo vamos a aplicar también. Y encima le puse brillos. Bueno, en la línea del agua decidí aplicarle lápiz negro, este lápiz es de Sigma, pero ya la parte de abajo, la verdad que no sé cómo se lo habrá hecho Alina, porque bueno, siempre hace con las fotos con los ojos cerrados y la verdad pues yo lo quise hacer así de esta manera. Puse lápiz negro y luego continué con la sombra azul, lo levanté y lo junté un poquito con la parte externa del párpado para que se vea como que súper grande los ojos, la verdad, porque son maquillajes, la verdad, fantasía, porque ¿quién va a salir con estos maquillajes? La verdad, porque a veces nos encantan los maquillajes dramáticos, así como para la foto, para tener algún recuerdo, pero así la verdad no saliera.
Pero en fin, es algo que nos encanta hacer igual, sea dramático. Bueno, chicas, pasamos máscara de pestañas arriba y abajo. Abajo sí paso bastante para que se vean bien llamativas las pestañitas. Y vamos con las pestañas postizas. Mientras eso, le dejo el pegamento y aplico un polvo suelto. Este de aquí es el de Huda. Y vamos a aplicarlo para que nos dé un poquito de luz y también para matificar un poquito. Después de aplicar las pestañas, bueno, las pestañas son tremendas, pero la verdad sí me gustan. La verdad que pestañas grandotas son hermosas más para las fotos y todo eso, porque cuando cierras los ojos se ven súper lindas. Esa de acá se llama Party Night. Y vamos a hacer también nuestro contorno. Y también vamos a hacer lo que es la iluminación. También le puse iluminador en lo que es la parte del lagrimal, pero yo más le puse en la parte de abajo que en la parte de arriba. Ahora nos vamos con la brochita esta de Du Color, que es para iluminador. Bueno, yo la utilicé de varias maneras. Y también lo que hice fue retirar el polvo y luego ahora sí nos vamos con el iluminador. Estoy ocupando el de Jackie, pero pueden utilizar cualquier iluminador que a ustedes les guste. Después que ya hemos aplicado el iluminador, vamos con el labial. El labial decidí aplicarle un lápiz. Este de acá es el Melrose, que es de Gerard. Y es un labial que la verdad me gustó mucho, aunque sí es bien como que mate, la verdad sí me gusta bastante. Y simplemente lo llenamos todo el labio y luego le apliqué un poco de gloss, como para darle un parecido al labial. Ahí estaba Sasha conmigo, así que sus cabellitos. Y bueno, pues mis soles, espero que les haya gustado. La verdad, ese fue mi intento porque sí sufrí muchísimo para hacer este maquillaje. Y bueno, espero que les haya gustado mi intento. Así que nos vemos, mis dolls. Hasta la próxima. Bye, bye.